El amor es una de las experiencias más maravillosas que los seres humanos tenemos. Es un privilegio amar y ser amado. Sin embargo, hay que establecer algunos elementos y conceptos para diferenciar el amor sano del amor tóxico. Porque hay amores que son tóxicos. Eso da para un título de un libro. Sí, amores tóxicos. Se habla del apego o el desapego. ¿Eso tiene que ver con amor o desamor? ¿Qué piensas? Eso se ha puesto de moda. Entre partes, en psicología se pasan por modas. Sí. Y hoy día estamos en la moda del apego. Pero del apego. El apego se viene hablando desde siglos. Ya los budistas hablaban del apego. Imagino que se han hecho muchos estudios al respecto. En los últimos 15 o 20 años es donde se han hecho la mayoría de los estudios. Pero el concepto apego es de mucha data. Ya los budistas, los hinduistas hablaban del apego, más los budistas, que fueron los primeros que introdujeron el concepto. Y luego saltó desde ellos, saltó a la psicología. Y ahora se entiende que hay apegos normales y apegos anormales. Por ejemplo, los niños necesitan apego. Necesitan, es sano. Y eso ya se ha descubierto, se ha estudiado. Por ejemplo, se han estudiado a niños que son amamantados con niños no amamantados. Claro. Y se ve claramente la relación de apego entre uno y otro. Esos niños que son mimados positivamente, abrazados, claro, besuqueados. Claro. Eso es normal. Eso es normal, y es sano y es bueno. Claro, hay hasta cierta etapa. Hasta cierta etapa, porque el mimo es bueno siempre y cuando el mimo no se convierte en asfixia. Claro. Es decir, ya eres mío, no te dejo crecer. Y cuando se pierde un poco el respeto hacia el niño, porque a veces los niños, por algún tipo de reacciones o vivencias, a veces tienen ciertos rechazos y hay que respetar también esos espacios. Claro. El apego, hasta cierto momento y en cierta etapa de la vida, es absolutamente normal. No solamente es bueno, es necesario. Necesario. Un niño sin apego es un niño que crece con ciertas falencias afectivas. Claro. Entonces, el amamantamiento, por ejemplo, no es un anexo, es un elemento tremendamente importante. Claro. Ahora, los padres, los varones, no dan de mamar, pero los padres sí deben jugar. Exacto. Entonces, ¿cómo crea apego un padre con su hijo? ¿Jugando? Jugando. Estando presente. Claro, no, pero jugando. Más que estando presente, jugando. Detenerse a jugar, ponerse al nivel de niño. Entonces, cuando yo veo un padre con niños pequeños jugando con sus hijos, me dan ganas de acercarme, darle la mano, un abrazo y felicitarte. Te felicito porque estás ayudándonos a toda la sociedad a tener gente sana. Claro. Porque esos niños están creciendo con apego, en este caso al papá, que necesita jugar con sus hijos. Triste esos padres que no juegan con sus hijos porque no crean el nexo que necesitan. Entonces, eso es normal. Normal, sano. Sano. Pero ahora vamos a ver el apego ya cuando la persona es adulta. Claro. ¿Cuándo el apego se convierte en algo negativo? Cuando yo me apego, valga la redundancia, es decir, me pego y empiezo a pensar que mi felicidad depende de otra persona. Ese apego puede ser los padres, la pareja, un hermano, un pariente, un amigo. ¿No hay discriminación? Sí, o cosas. O cosas también. Claro, porque hay mucha gente que se apega a cosas. O animales. Okay. Hay gente que tienen apego a las mascotas. Y de verdad que hay gente que sufre descalabros emocionales cuando se les muere una mascota, cuando han generado una relación insana con una mascota y así sucesivamente, o con cosas. Hay gente que se les cae el mundo encima y hacen un duelo muchas veces insano porque se les quebró un objeto. Pero hay personas que dicen, yo me siento bien con mi animalito y me encanta preocuparme de él, o de mi esposo, de mi hijo, pero no siento que eso me haga daño, no siento que eso vaya a ser perjudicial para mi vida. Siempre y cuando entienda que el animalito es animalito. Por ejemplo, a mí me tocó tratar alguna vez a una persona que tenía largas conversaciones con su gato y que su gato era su confidente. Yo podría pensar que eso es sublimar, pero era
incapaz de tener un diálogo honesto con otra persona. Eso es definitivamente algo pero eso insano. Es un problema psiquiátrico. En muchos casos psiquiátricos, uh-huh. En muchos casos de problemas de personalidad, alguna disfunción de personalidad. Pero eso no es normal. O sea, conocí a una persona que se llevaba mejor con sus plantas que con otras personas. Y a las plantas le hablaba, las acariciaba, las cuidaba, etc. Y con el resto de las personas era descuidado, etc. Miguel Ángel, ¿podríamos diferenciar que hay apegos más sanos, entre comillas, que otros? Por ejemplo, si alguien tiene un apego a un animal o tiene un apego fuerte a un objeto, y si tiene también apego a una persona, ¿serían todos catalogados con el mismo daño? El concepto apego vale para todos, pero el problema del apego no es ni el objeto, ni la persona, ni el animal. No, el objeto del apego es... La acción. La acción. ¿Qué es lo que está pasando en mí, uh-huh, que me ha apegado a eso, ya sea persona, objeto o animal? ¿Qué hago que mi felicidad o mi equilibrio, mi estabilidad emocional dependa de esa persona? Por ejemplo, típica canción popular. No puedo vivir sin ti. Y lo cantamos, no puedo vivir sin ti. Perdónenme, puede sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero eso es una estupidez. Todos podemos vivir sin otra persona. Es que resulta que al ser humano le gusta escuchar que otra persona te diga, ay, no puedo vivir sin ti. Pero lo dicen, las frases son, pero no puedo vivir sin ti me muero. Claro. Estoy pensando en una canción que venía escuchando en la radio. Y todas no todas, pero una buena cantidad de cantos populares, uh-huh, transmiten la misma idea. Claro. Pero es ese apego enfermizo. ¿Cómo que no vas a poder vivir sin otra persona? ¿Cómo que te mueres si otra persona terminó contigo? A ver, existe el apego. Sí. ¿Y el apego enfermizo? Sí. ¿O tiene otro nombre? Ese, no hay otro nombre. Ok. El apego, desde la perspectiva de lo que hoy día se entiende en psicología cognitiva por apego, uh-huh, es hacer depender, y voy a ser bien fehaciente en esto porque algunos no logran captar la esencia del asunto, es hacer depender mi equilibrio emocional, mi estructura emocional, mi felicidad, mi vida entera, hacerlo depender de algo externo. Llámese una persona, llámese un objeto, llámese un animal o una acción. Por ejemplo, algunas personas están apegadas al trabajo. Claro. Y cuando pierden el trabajo o salen de ese trabajo, sus vidas se les van abajo. Entonces significa que la persona que se da cuenta que tiene un apego a una determinada cosa o persona es que si le falta o hubo una ausencia, se vino abajo y dejó de sentir felicidad, claro, dejó de sentir rumbo. Como hemos hablado en otros momentos sobre la codependencia, ¿qué relación hay con la codependencia y el apego? ¿No es casi lo mismo? No, es lo mismo. Ayúdame, porque la diferencia no la estoy viendo muy bien. Bueno, la codependencia tiene que ver con que yo realizo una acción abnegada, me entrego por otro, olvidándome de mí mismo. Uh-huh. El apego es distinto. El apego va no en función de mí, sino en función de otro, donde yo busco que algo externo construya mi vida. Mi felicidad, mi bienestar, mi equilibrio, etc. Uh-huh. Por eso que ironizaba con estas canciones. Si tú no estás, yo me muero. Uh-huh. Que es ridículo. Claro. Porque es absurdo. Porque no podemos nosotros hacer depender nuestra estabilidad, nuestra vida, de la presencia o no presencia de otra persona. Una cosa es que estés en duelo, porque cortaste una relación, porque desapareció una persona. Y es necesario hacer duelo. Porque perdiste un trabajo, porque uh-huh, se te rompió un objeto, etc. Una cosa es el duelo, que eso es normal. Pero otra cosa es que tu vida se te venga absolutamente abajo. Claro. Y que tu vida pierda todo sentido. Eso es un apego enfermizo. Uh-huh. Ahora, En la teoría del apego, en este contexto, en el contexto de un apego enfermizo, se habla de que las personas que viven apegadas, valga la redundancia, uh-huh, son personas con personalidades infantiles o de alguna manera son personalidades no desarrolladas. Son personas que son incapaces de entender que la felicidad, el equilibrio,
en última instancia depende de ti, claro, de las decisiones que tú tomas. Yo no puedo hacer depender mi felicidad, mi equilibrio de otra persona. O sea, si ella está bien, yo estoy bien. Si el otro está bien, yo estoy bien. No puede ser, porque finalmente terminaríamos construyendo una relación dependiente. Y ahí sí habría una vinculación. Yo me imagino que todas las personas necesitan autoexaminarse para saber si pueden lograr tener espacios solas. Porque me he encontrado con mucha gente que dice, yo no puedo estar sola, yo tengo que estar en contacto con alguien. Si, por ejemplo, hemos tenido un fin de semana con mucha gente, de vacaciones, mi esposo se fue a trabajar, mis hijos se fueron al colegio, nuestras visitas se fueron, y como que me quedé vacía. Claro. Entonces, las personas significa que tienen que aprender a estar consigo mismas. Bueno, de hecho hay cosas... yo voy a decir algo que alguna gente que nos escucha, que especialmente gente que es cristiana, porque nosotros como hemos vendido la idea que los únicos que tienen la verdad son los cristianos y todo el resto del mundo está equivocado, dejamos de escuchar a otras culturas. Uh-huh. Y resulta, por ejemplo, que entre orientales hay mucho menos depresión que entre occidentales. Estadísticamente, muchísimo menos depresión. Pero resulta que entre orientales, estoy pensando en contexto chino, estoy pensando en contexto de gente de Tailandia, Indonesia, etcétera, países donde, Bangladesh, donde existen, por un lado, unas tremendas necesidades, pero por otro lado, tiene gente con otras actitudes. Aprendieron ciertas... Eso, aprendieron. Aprendieron. Por ejemplo, ¿qué aprendieron? Entre los budistas se le da mucha importancia al silencio. ¿Al silencio? Entonces... Como que el silencio te habla. Claro. Hay etapas para no hablar. Entonces, hay gente que no sabe no hablar. Hay gente que habla y jamás para de hablar. Y sí, porque finalmente, si se calla, tiene que escucharse a sí mismo y ahí tienen un problema. Entonces, cuando yo he leído... autores budistas que hablan sobre el silencio, al principio me parecía extraño, pero después empecé a entender cuál es la filosofía detrás. Darte tiempo para ti. Entonces, en el mundo cristiano no hablamos del silencio, pero hablamos de la reflexión. Claro. Que sería, digamos, el equivalente. Uh-huh. Entonces, date tiempo para la reflexión. Yo me digo, en el mundo que estamos viviendo, ¿cuánta gente se da tiempo para reflexionar? Es un mundo de ruido. Claro, la gente que tiene, por ejemplo, relación con Dios, que quiere, le gusta y necesita orar, también ora, conversa con Dios, pero también tiene espacios de silencio para reflexionar lo que ha dicho y de esa forma también escuchar lo que podía, claro, podía encontrar respuestas. La meditación, que a veces la gente se asusta con la palabra meditación porque enseguida piensa en meditación trascendental y no hay que ver. La meditación tiene que ver con reflexión, con análisis. Yo recuerdo por allá por el 80 apareció un libro de un autor italiano, norteamericano, que acabo de olvidar el nombre, Vivir, Amar y Aprender. ¿Buscaglia? De Leo Buscaglia, muy bien. Leo Buscaglia. Y Leo Buscaglia en ese libro, Vivir, Amar y Aprender, es la primera vez que leí, después leí mucho sobre eso porque me interesó, una situación que pasa en los países donde está el monzón. Para los que no saben, el monzón son tormentas tropicales tan grandes que destruyen todo. Todo. Entonces, estamos hablando de países como Tailandia, Bangladesh, ciertos sectores de la India, sectores de la China, etcétera, donde año a año la gente tiene que comenzar de cero. De cero. Entonces, se preguntaba Buscaglia, ¿será feliz esta gente? Entonces, porque pierde todo. Entonces resulta que han creado toda una dinámica. Seguro. En función de no depender de los objetos para empezar. Claro. Entonces, y empiezan a construir de una forma distinta. Yo me cambiaría de país, pero bueno. Sí, pero si no te queda otro y vives ahí, claro, generas un espacio distinto. Yo he hecho el mismo ejercicio con adolescentes en clases, con adolescentes, y le digo a chicos, me acuerdo una vez, era para la risa, porque nos largamos a reír todos de las cosas que contaba. Yo le decía, estamos en medio de un monzón. Les explicaba lo que era un monzón. Claro.
viene la tormenta. Nos han dicho por la televisión y la radio que se va a perder todo. Todo. ¿Con qué te quedarías? ¿Con qué sales arrancando? ¿Qué resguardarías? ¿Qué guardas? Entonces le decía, solo puedes llevar un solo objeto. Uh-huh. Y los chicos empezaban, pero... Y yo los veo cuando hago el ejercicio, estoy hablando de adolescentes, chicos de entre 15 y 17 años, y rascándose la cabeza y dije, ¿qué llevo? Entonces, y después tienen que pasar adelante y decir... ¿Por qué? Eligieron lo que eligieron. Entonces, uno sale y dice, yo llevo mi PlayStation. Me acuerdo de eso. Y todo el mundo se la regaló, pero te dijeron un solo objeto. Tienes que llevar la tele, tienes que llevar el Play. Y otro le decía, ¿para qué vas a llevar el PlayStation si se rompió todo, no hay electricidad? Entonces era ridículo. Claro. Otro, voy a salir con mi tele. ¿Y cómo vas a salir en medio de una tormenta con una televisión en el hombro? O sea, no, es absurdo. Se te va a mojar. Para empezar, se te mojó ya, se te echó a perder. Entonces, cuando tú te fijas en cosas como esa, y Buscla Aglia tenía razón, y ponía el ejemplo, cuando uno vive en una sociedad así, ¿qué es lo que termina haciendo? Dándole importancia a lo que tiene importancia. Y en primer lugar entiendo que los objetos no son importantes. Claro. Los objetos son medios. Pero yo no voy a hacer un duelo por un medio. Los japoneses han inventado algo que me parece muy interesante. Cuando se rompe un objeto, hay toda una ceremonia. Uh-huh. Y han creado objetos muy lindos que están todos parchados. Todos reparados. Reparados. Sí. Y le dan mucho valor. Y le dan mucho valor porque muestran, hablan sobre la restauración, sobre el equilibrio, sobre la fragilidad de las cosas y sobre la hermosura de la recuperación. Uh-huh. Entonces, resulta que al mismo hecho que otro hace un drama, otros han creado una cosa distinta. Volviendo al apego. Uh-huh. Si nosotros vivimos apegos enfermizos, nos enfermamos y enfermamos. ¿Sabes qué, Miguel Ángel? Yo me quedé pensando en esas personas que no aprenden a estar consigo mismas y hablan mucho, pero el problema es que no se dan cuenta que les pasa eso. Un buen ejercicio es que les pregunten a los demás. A veces se corre en riesgo preguntarle a algún amigo, algún hermano, a algún conocido, a ver, ¿qué piensas de mí? ¿Tú crees que yo hablo mucho? ¿Tú crees que hago pausas para conversar, etcétera? Son riesgos que se deben correr, pero si nosotros no somos capaces de darnos cuenta de nuestra realidad, hace bien preguntar a los demás. Y si tenemos un buen amigo, un buen hermano, un buen compañero, un buen cónyuge, no lo va a decir. Y te va a decir la verdad, no te va a andar con vuelta. Exacto, eso, porque de eso se trata, que nos digan la verdad y de esa forma reaccionar. Porque yo creo que nos autoengañamos, Miguel Ángel. Muchas veces nos autoengañamos creyendo que somos de cierta forma, que tenemos todo bajo control y no lo es así. Ahora, en esta cuestión del apego, tenemos que escuchar. Y lo que tú estás diciendo es sobre la necesidad de escuchar. Porque mucha gente vive tan cerrada frente a algunas realidades que no escucha lo que está viviendo. Porque hay gente que te está diciendo, te va a hacer mal apegarte tanto a eso. O te va a hacer mal apegarte tanto a un... Por ejemplo, en el caso de las parejas. A mí me da un signo de interrogación y me pongo alerta cuando veo una pareja que de pronto andan como lapa, ¿cómo se irán raspándose? Pero ese molusco que se pega a las rocas y que... Como una ventosa. Como una ventosa, y que hay que sacarlo, por lo menos en Chile usan unos fierros para sacarlo, porque se pegan tanto que no... Entonces yo veo parejas que se ponen como lapa y andan, todo lo hacen juntos, todo el día andan juntos. Digo, esto no es normal. Pero tú estás hablando de parejas que todavía no están casadas. No, pero hablo de parejas casadas también. Sí. Hay parejas casadas que cuando hay apego enfermizo, él o ella no puede hacer nada sin el cónyuge. Uh-huh. Y eso, perdóname, eso es absurdo. Una persona me decía hace un tiempo atrás, pero es que si se casó conmigo, tiene que hacer todo conmigo. Y dije, perdóname, hay un montón de cosas que tiene que hacer solo. Uh-huh. Supongo que al baño lo dejas ir solo, le dije bromeando. Dije, pero ¿para qué reaccionar? Sí, dice, pero tiene que hacer todo conmigo. No. Las personas necesitan espacios.
Yo no puedo depender de otro para mi felicidad. Porque si hago depender de otro mi felicidad, dejo de crecer. Oye, Miguel Ángel, es cierto que quizás no va directamente con la felicidad, pero sí con el bienestar, y se me vino la idea. Pero bienestar y felicidad están vinculados. No puedo tener felicidad si no hay bienestar. Ok, está bien. Estoy pensando en esas personas que, a lo mejor parece un ejemplo burdo, ¿eh? Pero esas damas, que generalmente sea con las damas, que no aprenden a conducir. Sí. Y dependen mucho del... Bueno, ahí estamos hablando un poco de dependencia, claro, no es tanto apego. Pero es que lo digo a propósito porque me tocó una pareja que ella no sabe conducir, pero me dice, ¿sabes qué? Hacemos todo juntos y vamos para todos lados juntos. Entonces no siento la necesidad de aprender a conducir. Y el día que le dé un ataque al corazón a él y ella tenga que llevarlo al hospital, ¿qué va a hacer? Es que siempre está pensando que no va a ocurrir porque es muy positiva. Pero también eso tiene que ver con... ¿Es muy positiva o niega la realidad? Con apego... Eso quería preguntarte, si tiene que ver con apegos o solamente con dependencia. No, es un poco de dependencia, no es tanto apego. Apego sería una situación, por ejemplo, en Alemania estuvimos hace poco y ahí la gente, hay una adoración a los autos, por ejemplo. Le hacen cariño a los autos. Hay toda una ceremonia para los autos. Sí, le hacen más cariño a los carros, a los coches, como le llaman acá, que a las señoras. Y eso es un apego a un objeto. Y si le llega a pasar algo al auto, se produce se va al mundo abajo. Tú no puedes apegarte a otro. ¿Cuándo un apego es tóxico? Es tóxico cuando la persona se enferma. Se enferma porque no es capaz de vivir sin el objeto, sin la persona, sin el animal, sin la situación, se enferma. Por ejemplo, es muy típico de personas que aceptan maltrato, que aceptan ninguneo. ¿Por qué? Para recibir un sueldo a fin de mes. Y el argumento que dan es que me gusta mucho mi trabajo. El asunto es, ¿te gusta tu trabajo y no te gusta tu vida? O sea, ¿cómo puedes aceptar que porque recibes un sueldo a fin de mes, aceptar este tipo de situaciones? Entonces eso es absurdo. Ahí estamos frente a un apego enfermizo. Estás apegado a tu trabajo porque supuestamente te gusta y como te gusta, aceptas todo este tipo de conductas que no tienen nada que ver con tu estabilidad vital. Las relaciones de pareja, muchas personas aceptan lo mismo. Aceptan que los ninguneen, aceptan que los maltraten, aceptan que los ignoren, los humillen. No, pero es que yo lo amo. Y si no estuviera con él o con ella, mi vida sería, no tendría sentido. Dije, pero eso es insano. Claro. Y lo grave también que se puede visualizar es que los padres son modelos. Sí. Y a la vez están formando hijos con apego, porque le están enseñando que... Con apego enfermizo. Con apego enfermizo. Entonces, ¿qué responsabilidad es no transmitir comportamientos negativos, verdad? La psicología cognitiva es la que ha estado trabajando el tema del apego en los últimos años. El primero que empezó fue un psicólogo norteamericano y luego me vi un montón de otros psicólogos que han trabajado el tema por la necesidad de hacer entender a las personas que cuando hay apegos que son enfermos, tú terminas enfermo, física y emocionalmente. Y ahora, a ver, ¿qué pasos podría dar una persona que se da cuenta, porque estas cosas es reconocer que tiene un apego tóxico? Bueno, lo primero que tiene que hacer es aceptar de que hay una situación que no es normal. Claro. Tú no puedes hacer depender tu felicidad, tu equilibrio. Tenemos un 50% de avanzado cuando reconocemos. Claro, pero ¿ya? El segundo paso es más difícil. Tienes que pedir ayuda. Del apego enfermizo no se sale solo. Necesitas un espejo externo que te vaya guiando para salir. Mostrándote, dándote herramientas, porque no todas las personas están apegadas a lo mismo y no todos los apegos son iguales. Y... ¿podría empezar a buscar ayuda en literatura? Sí, nosotros llamamos a eso biblioterapia. Podría empezar leyendo autores que hablan. Hay muchos autores, entre paréntesis, en este momento. Ahora, buscando el título ya te va. Claro, hay muchos autores que en este momento están trabajando el tema. Hay autores de divulgación que están divulgando el tema.
porque se están dando cuenta que en una sociedad nuestra que nos consideramos tan liberados, hay cada vez más apegos. Más apegos. Más apego al dinero, apego al trabajo, apego a la esposa, apego a las mascotas, apego. ¿Y por qué generamos estos apegos? Apego a la religión. Vamos a contrastar. Tú ves en el contexto budista, en el contexto de países budistas, hay tanta necesidad, pero ves gente feliz. Y uno dice, ¿cómo es posible que nosotros, en el contexto occidental cristiano, tengamos tanta abundancia y seamos infelices? Entonces, yo bromeo con gente de Europa que se queja de algunas cosas. Y el otro día le decía a un amigo X en un país X de Europa, le dice, tú te quejas porque tienes boca. Porque hay gente que vive con menos de un tercio de lo que tú vives y son felices. Aquí el meollo del asunto es sentirse pleno, es sentirse felices sin depender de algo o de alguien. Es aprender que, como está el caso de los monzones, nosotros somos frágiles y puedes quedarte sin nada. ¿Y con quién te quedas? Contigo. Contigo mismo. Y eso puede ser un buen colorario para el término. Un apego enfermizo enferma. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a vivir sin apegos, entendiendo que la vida es frágil. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.